They are happy that you have come back. Couldn't they present it in the African Climate Summit? Muy bien, América Latina será muy adecuadamente representada en la fruitful engagement in the climate summit. Le deseo una buena momento en la cumbre de clima. Colombia. Le quiero dar las gracias por invitarme a visitar Colombia. Further on to our discussion that we had in the last May. En seguimiento de nuestra discusión que tuvimos en la última. And I and my delegation are looking forward. Y yo en mi delegación estamos ansiosos to come to Colombia. Por ir a Colombia. And also meet our brothers and sisters. Nuestros hermanos y hermanas del otro mundo. Mostly we are very keen on the conference of producers and roasters of coffee. Estamos muy ilusionados con la conferencia de los productores de café. And we look forward to meeting the producers and roasters. We are keen in meeting the producers and roasters. Okay. Estamos muy ilusionados por conocer los productores de café y los que lo preparan, tostadores. To market our Kenyan coffee. Para marketear, vender nuestro café Kenyan. Which we think, and I think we are right, is the best in the world. Lo que creemos que es el mejor del mundo. And we think it's much better than Colombia's. Again, we intend to visit a few coffee farms. Carter said you have very good arrangements. Queremos visitar unas fincas de café. Buenos arreglos. And I'm glad that you have made arrangements for us to move around the country. Me agradezco que has hecho arreglos para nosotros movernos en el país. Your visit to Kenya for the second time in the same year. Su visita a Kenya por la segunda vez en el mismo año. Strengthens the diplomatic relations between Kenya and Colombia. Eso es de las relaciones diplomáticas entre Kenya y Colombia. President William Ruto is still trying to arrange to honor the invitation by your president to visit Colombia, probably next year. El presidente Ruto está tratando de hacer arreglos para aceptar la invitación para visitar de su presidente de Colombia para visitar el año próximo. We'll also be happy to come to interrogate the success of the MOUs that we signed the last time we were here. También nos comprometemos venir a investigar el éxito del memorándum de entendimiento que firmamos. Yeah. We are also looking forward to meet the business people of Colombia and the people of Kenya so that we can strengthen our trade ties. También queremos conocer los empresarios de Colombia y con los empresarios de Kenya para esforzar nuestras relaciones de comercio. Again, I want to welcome you to Kenya. Otra vez, le doy la bienvenida. Please enjoy our hospitality. Y que disfrute de nuestra hospitalidad. I trust you had a good time when my president sent you for a night at the Masai Mara. Oh, espero que tuvo una buena noche en Masai Mara. Sí. Sí. The good lions you saw are still there. Los leones siguen allí todavía. In addition, we have the wild beast migration. Además, la migración de los wildebeest. Which is the eighth wonder of the world. Que es el ocho maravilla del mundo. I wish you had some little time to go back there again and watch that beautiful migration. Ojalá tuviera un poco más tiempo para volver allí a ver esa migración. It is my hope that since you went to the Mara, you'll be our tourism ambassador in Colombia to tell the people of Colombia what they can come and see in terms of our wildlife. Espero que porque has ido a Masai Mara, que va a ser nuestro embajador de turismo para contar a los colombianos que pueden ver si vienen. Sí. Otherwise, I want to say most welcome. Otra vez, muy bienvenido. This is your home. Esa es tu casa. Yeah. Karibu sana. Bienvenido. Gracias. Vicepresidente, muchas gracias por recibirnos. Tres meses, dos veces.
Mr. Vice President, thank you so much for receiving us twice in 3 months. Sé que el presidente Petro estaba muy dispuesto para venir ahora en la cumbre del clima porque este es un tema que en realidad queremos asumir con toda la fuerza. Es una de las agendas principales de nuestro gobierno y es que juntos podamos asumir los desafíos del cambio climático. Okay, I know that President Petro was very, very eager to come to the climate summit because this is something that's very important to us and we want to really take it up with a lot of vigor and strength. So he was interested in coming. Así que manda el mensaje a la Unión Africana en la cumbre del clima sobre nuestro compromiso con trabajar con el continente africano, América Latina y el Caribe para enfrentar los desafíos que tenemos planetarios. So he's sending a message that we are very interested, that Colombia is very interested in working with Africa and to strengthen the accords that we made before to work with Africa to for the climate, climate change implementation. He venido ahora con una delegación, la viceministra de Hacienda y la ministra de Ambiente, que estarán conmigo acompañándome en esta participación, en nuestra participación en la cumbre del clima, de donde esperamos salgan propuestas que nos contribuya y nos permita avanzar más rápidamente frente a este desafío. ¿Puede hablar en frases cortas y claras para poder traducir? Ministro de Hacienda. So she was just presenting the delegation she came here with. She is with the Deputy Minister of Finance and the Minister of Environment. Yeah. That she's already at the summit. And that's her delegation. And so she hopes also that during the summit, we will be able to find solutions because time is running. So that she's looking forward that we have a good conclusions of the summit. Para nosotros era muy importante recibirle a usted en nuestro país la próxima semana. Estamos haciendo todos los preparativos para que todo esté bien para usted y su delegación. For us, it's very important that we're receiving you in our country next week, so we are busy doing all the preparations. Y bueno, ahora estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Sé que el presidente Ruto y el presidente Petro se encontraron en Francia. Sé que estuvieron dialogando para fortalecer esa agenda de transición energética, pero también de la propuesta concreta de canje de deuda por acción climática, entendiendo que nuestros países no tienen los recursos para asumir los desafíos del impacto a las poblaciones y a los territorios, a las comunidades que hoy el cambio climático está generando en nuestros territorios. I know that President Ruto and President Petro met in France and that they're very interested in this, in follow-up and strengthening the climate change agenda, knowing that our countries don't have enough financial resources to face the challenges that we're facing, but they're interested. Y frente a la invitación de haber ido a conocer la reserva Saimara, fue una experiencia muy hermosa, se la he contado a todo el país. Y claro que de eso se trata, de poder hacer intercambio de experiencias, pero nos toca seguir trabajando en las visas, en las conexiones aéreas, para que con facilidad los colombianos puedan venir acá a Kenia y los kenianos puedan ir a Colombia. Sin eso será muy difícil en concreto
ayudar a fortalecer las economías desde las potencias que tenemos en cada país. Again, that invitation to go and see the park Masai Mara was wonderful, and we have really enjoyed it. What needs strengthening, the process of visas and of the flights to make it simpler, to make it easier for right. Colombians to come here and for Kenyans to go there, so we can keep on strengthening that. Bueno, entonces yo creo que aquí estamos fortaleciendo esa relación vicepresidencial y de Estado, pero también entre dos naciones que tienen mucho en común, que tienen una historia, que tienen también hoy una misma agenda, y es la agenda del desafío de la humanidad, ¿no? Y es asumir los desafíos del cambio climático. Así que gracias por hacer la cumbre del clima aquí, gracias por tener en cuenta a nuestro país. And so we are again very interested in strengthening the relationship between the two countries. We understand the challenges that are there, and we thank you for working to strengthen the relationship between the two countries and for holding the climate summit here. Quiero decir que para nosotros, no, para mí, sí que he sido como muy insistente por mis orígenes, por mi raíz, de la necesidad de fortalecer las relaciones entre Colombia y Kenia, entre Colombia y el continente africano. Ha sido difícil porque el colonialismo, sí, el racismo siguen siendo muy fuertes en nuestro país. He recibido muchos ataques por haber venido la vez inicial, y ahora nuevamente los ataques, porque se cree que venir aquí a este continente para nosotros es venir a gastar y venir a hacer una inversión que no es necesaria, cosa que pues ni el presidente ni yo estamos de acuerdo, y mucha gran parte de la sociedad tampoco. And again, about the theme of my roots and coming back here to my roots, I have enjoyed coming here so much, but I've also received a lot of attacks at home, because there are people who feel like coming here, that those voyages to come here, like twice, and an investment that's not really necessary. But I and the president don't feel that, but there are people who have attacked us, but it feels like it's wasted resources to come here. Y quiero decir que yo sé que a esta cumbre está invitado el expresidente Duque, y creo que respetamos mucho esa decisión. Sin embargo, yo tengo que decir que yo, como mujer negra, las mayores agresiones y el racismo y el colonialismo lo he sufrido. De que han estado buscando todas las estrategias y las formas de tumbar a nuestro gobierno, de tumbar al presidente Gustavo Petro y a mí, porque no soporto hablar bonito sobre el medio ambiente, y otra cosa es asumir de verdadera, asumir con acciones concretas los desafíos de lo que implica detener el cambio climático. And I find it funny that he's now here talking very beautifully about climate and about being in support of the environment. But when I was in opposition and when I was a climate activist, he was very much against it. So it's one thing to speak nice and pretty about supporting the environment, and it's another to take up the challenges and to really work or be willing to work on it. Así que personalmente, pero no.